Jerusalén, les habla Nir Schlein para InfoLive TV. Nuevas sanciones contra Irán. El sábado se votará una nueva resolución contra Teherán en el Consejo de Seguridad de la ONU. En caso de ser aprobada, las sanciones incluirán la suspensión de la venta de armas y el congelamiento de activos iraníes en el exterior. También se incluirá un llamamiento a restringir ayuda financiera y préstamos al régimen iraní. Las grandes potencias desean un voto unánime en favor de la resolución. Progresos en el caso Shalit. Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, manifestó ayer en Canal 1 que se ha alcanzado un marco de acuerdo con el primer ministro israelí Ehud Olmert sobre intercambio de prisioneros. El acuerdo, que cuenta con el respaldo de Egipto, incluiría la liberación de Gilad Shalit. Violencia en Gaza. Un niño palestino fue alcanzado por el fuego cruzado el jueves por la tarde durante los enfrentamientos entre Fatah y Hamas en Gaza. Más temprano ese mismo día, un civil palestino fue herido de muerte en el segundo día consecutivo de violencia en Gaza desde la formación del gobierno de unidad. La Comisión Vinograd hizo público el jueves tres testimonios brindados en el marco de la investigación sobre la Segunda Guerra del Líbano. El viceprimer ministro Shimon Peres comentó en su declaración que si él hubiese estado al mando, no se hubiera embarcado en la última guerra. El seleccionado de Inglaterra aterrizó el jueves por la tarde en suelo israelí. También arribaron miles de simpatizantes ingleses para ver el partido que se disputará el sábado por la tarde en el estadio de Ramat Gan. InfoLive TV, el primer canal de televisión en el mundo que transmite por internet en 4 idiomas en vivo desde Jerusalén. Para tener una mirada directa sobre Israel y el Medio Oriente, InfoLive TV se encuentra allí. En el corazón de la información, en el corazón de la historia, en el corazón de Israel. InfoLive TV,